Buenos días a todos ustedes. A nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, les agradecemos su participación en este acto de público de fallo, en especial a la licenciada Guadalupe Jocelyn Rivera Sánchez, representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias, licenciado. Presidimos este evento su servidor Guillermo Hernández Mercado, director general del Centro SCT Tlaxcala, el ingeniero Hugo Lara Fernández, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Buenos días. El ingeniero José Luis Pérez Briceño, presidente general de Carreteras Alimentadoras. Buenos días. Y el licenciado Alfonso Espinosa Ortiz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de este Centro SCT. Vamos a proceder a dar el fallo de la correspondiente a la licitación número LO00900018-E13-2019 relativa a conservación y rehabilitación del camino alimentador Calpulalpan-La Soledad del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 4 más 3 ceros en el estado de Tlaxcala. Para lo cual le voy a pedir al ingeniero Hugo Lara Fernández de lectura a el fallo correspondiente. Fallo que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 68 de su reglamento, que motiva y fundamenta el procedimiento de contratación para la adjudicación de esta convocatoria de la Administración Pública Nacional LO009-00018-E13-2019 relativa a la conservación y rehabilitación del camino alimentador calculada en la soledad de kilómetro 0 más 3 ceros al 4 más 0, más 4 ceros, 3 ceros en el estado de Tlaxcala. Evaluación de propuestas realizada por el mecanismo de puntos establecido en la convocatoria a esta licitación llevada a cabo por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Dirección General del Centro SCT Tlaxcala en su carácter de convocante. Relación de licitantes cuyas proposiciones se desechan. Construcciones 1, Construcciones Nuevos Horizontes SADCB. Motivo, aun cuando la evaluación técnica acreditó 44 puntos, que es mayor al mínimo requerido de 37.5, su proposición se desecha debido a que propone emplear el mismo personal y equipo que tiene comprometido en la obra que le fue adjudicada a través del proceso de la Licitación Pública Nacional de LO 009-00018-12-2019 por este centro SCT. El fundamento es que incurre las causales de desechamiento establecidas en la base cuarta, inciso 1, criterios de evaluación para determinar la solvencia de las proporciones técnicas y económicas. Numeral 1, que cada documento contenga la información solicitada. La base quinta, experiencia y capacidad, en el numeral 1 que dice: si el licitante participa con el nuevo personal o equipo en dos o más licitaciones al mismo tiempo, al resultado adjudicatario de la primera licitación, automáticamente queda descalificado de las siguientes, independientemente de la etapa en que se encuentre el procedimiento de contratación. En la décima cuarta, dice su A, causales generales de desechamiento. Número 2, el incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas, respecto de las cuales se ha establecido expresamente la convocatoria que afecta a la solvencia de la proposición. Y 6, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la ley del reglamento y lo estipulado en la convocatoria, así como el artículo 69 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Relación de licitantes cuya propuesta técnica resultó solvente. Grupo Constructor Dilusa SADCB, Asociación con Máquinas y Carreteras de Baje SADCB, con un importe de proposición de 2.770.339.57 pesos. Proyectos y construcciones Amper SADCB, 3.090.163.56 pesos. Y Jumar SADCB, 3.345.363.59 pesos. Propuestas sin evaluar por resultar inelegibles para la adjudicación de esta licitación debido a que por el monto de su propuesta económica ya no es factible que alcancen o rebasen el puntaje obtenido por la propuesta determinada como solvente más baja.
Constructora Raiza S.A.S.B. con un importe de proposición sin IVA de 3.554.661.61 pesos. Coma y Asociados S.A.S.B. 3.602.918.10 pesos. Consorcio Empresarial de Ingeniería Civil Cevixa S.A.S.B. 3.740.656.42 pesos. Construcciones Ramlic S.A.S.B. 3.810.600.83 pesos. Edificaciones, proyectos y asesorías S.A.S.B. 4.263.474.05 pesos. Construcción, desarrollo y asesoría S.A.S.B. 4.312.522.36 pesos. Caenza S.A.S.B. 5.031.543.38 pesos. Los criterios para determinar la solvencia de las proposiciones consistieron en la aplicación del mecanismo de puntos en sus aspectos técnicos y económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación. Para ello se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las proposiciones presentadas por visitantes conforme a lo establecido en las bases cuarta, quinta y método de evaluación de propuestas técnicas y económicas de esta convocatoria. Listado de componentes de puntaje alcanzado por cada visitante evaluando su aspecto técnico conforme a los rubros calificados establecidos en la convocatoria a esta licitación. Los puntos que se evalúan en la parte técnica son calidad, capacidad de visitante, experiencia y especialidad, cumplimiento de contratos. Y para IGM, Ingeniería, Proyectos y Construcciones S.A.S.B., los puntos alcanzados totales en la parte técnica son 29.08. Grupo Constructor de USA en asociación con Máquinas y Carreteras de Imagen S.A.S.B., 37.52 puntos. Construcciones Geo de México S.A.S.B., 37 puntos. Corporativo Pagasa Construcciones S.A.S.B., asociación con Cordesa S.A.S.B., 31 puntos. Tercerías y Pavimentos DITSA S.A.S.B., asociación con Vías Terrestres y Maquinaria S.A.S.B., 33.2 puntos. Compañía Nacional de Servicios Urbanos S.A.S.B., 23.2. Construcciones Nuevos Horizontes S.A.S.B., 44 puntos. Grupo Constructor del Valle de Texmelucan S.A.S.B., 36.52 puntos. Proyectos y Construcciones AMPE S.A.S.B., 43.52. Grupo Constructor Pegaso S.A.S.B., 24.52 puntos. Asfaco S.A.S.B., 33.64. José Felipe Luis Tlatelui, de Cuadril, persona física, 29 puntos. Y Kumar S.A.S.B., 39.52 puntos. Listado de componentes del puntaje alcanzado por cada visitante que fue sujeto de evaluación en su aspecto económico y de suma de evaluación total de puntos alcanzados por los visitantes determinados como solventes, sin considerar a las propuestas inelegibles, conforme a los rubros calificados establecidos en la convocatoria a esta licitación. Grupo Constructor de Luz S.A.S.B. en asociación con Máquinas y Carreteras de Imagen, puntos alcanzados en la propuesta técnica, 37.52, en la económica, 50 puntos, y un total de 87.52 puntos. Proyectos y Construcciones ANTE S.A.S.B., puntos alcanzados en la propuesta técnica, 43.52, en la propuesta económica, 44.83, para un total de 88.35 puntos. Dijomar S.A.S.B., puntos alcanzados en la propuesta técnica, 39.52, en la propuesta económica, 41.41, para un total de 80.93 puntos. Muchas gracias, ingeniero. Vamos ahora a dar lectura al acta de mayo correspondiente a este evento, para lo cual le voy a pedir al licenciado Alonso Espinosa Ortiz nos haga favor de dar la lectura correspondiente, por favor. Acta de fallo, que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, así como 68 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional Leo 009000018-E13-2019, relativa a conservación y rehabilitación del camino alimentador Calcular la Soledad del kilómetro 0 al kilómetro 4+00 en el estado de Tlaxcala. En la ciudad de Tlaxcala, a las 10 horas del día 27 de marzo,
de 2019, de acuerdo con la cita notificada a los interesados mediante oficio número 6.28.486/2019 de 25 de marzo del mismo año. Para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en el aula de capacitación de este centro los visitantes y servidores públicos cuyos nombres, representación y firma figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Fallo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida, entregándose al final de la copia de la presente acta y del fallo a los licitantes que asistieron a este acto, que acusan de recibido, confirma a los demás participantes, entrega copia del acta de fallo de ambos documentos, se fija un ejemplar para consulta a los interesados en las oficinas de la convocante ubicada en Villa El Coser sin número, esquina Calzada de los Ministerios, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, del 27 de marzo al 12 de abril de 2019. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través del sistema de compra de nombre del participante y ganador del monto total de su proposición. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las proposiciones recibidas y considerando aquellas que resultaron elegibles, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta, quinta y el método de evaluación propuestas técnicas y económicas de la convocatoria a esta licitación, la proposición que reunió los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados por la convocante y obtuvo el mayor puntaje es la presentada por la empresa Proyectos y Construcciones APSADCB, por lo cual se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional número LO0090000018-E13. 2019, por considerar que su propuesta con un monto de 3.584.589.73, incluyendo el impuesto al valor agregado, garantiza el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos. La presente acta surte efectos de notificación en forma para la empresa Proyectos y Construcciones AMPS-ADCB y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 14 horas del día 2 de abril de 2019 en las oficinas del Departamento de Contratos y Ultimaciones ubicada en Cudir y Alcocés, sin número, esquina Calzada de los Ministerios, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en la que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones primera y segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 91 del reglamento, pero invariablemente, previo a la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 15 de abril de 2019, los cuales tendrán un plazo de ejecución de 89 días naturales, el anticipo será entregado vía electrónica a la cuenta que proporcione el instante ganador dentro de los 10 días siguientes a la presentación y comprobación de las garantías correspondientes. Cierre del acta. Se hace el conocimiento de los participantes en este acto en el protocolo de actuación en materia de contratación de obras públicas y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside el acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado segundo de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia de fin de que asuntan los efectos legales correspondientes, firman a continuación el presente documento las personas que intervinieron en el acto de adjudicación.
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general, ingeniero Guillermo Hernández Mercado, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Alfonso Espinosa Ortiz, el residente general de Carreteras Alimentadoras, maestro en Ingeniería José Luis Diseño Peña, el jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, ingeniero Hugo Lara Fernández. Por los invitados, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada Guadalupe Jocelyn Rivera Sánchez. Por los visitantes, Construcciones Nuevos Horizontes, SADCB, ingeniero Mario Morales Silva. Asfaco, SADCB, contador público Alain Maza Sastre. Constructora Raiza, SADCB, Salvador Ramírez Morales. Grupo Constructor del Valle de Texmelucan, SADCB, ingeniero Alberto Gómez Zamora. Es todo el contenido. Muchas gracias. ¿Están correctos los nombres de sus representados y los propios? Sí. Muy bien, procedemos a la firma de esta acta. Thank you.
no. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, así, sí, yo sé.